No estoy listo. ¿Habéis tenido suficiente? Reunió a los fieles Takarum más devotos, dedicados y disciplinados. Les enseñó a canalizar el poder de la luz, igual que los recién creados paladines. Pero estos reclutas, los cruzados, estudiaron los poderes primigenios de Takarum de una forma que estaba vedada a los paladines.
Aquí se practicó más. No estoy listo. Todavía no. Fue Lázaro, no hay duda. Solo él contaba con la confianza del rey y la aprovechó para hacerle temer mediante pérfida magia oscura un ataque inminente de Westmarch. Los consejeros, incapaces de contradecir al arzobispo, acataron sus órdenes servilmente y nos enviaron a una muerte segura. ¿Habéis tenido suficiente?
regresamos tras una horrenda derrota en Westmarch, mi bien amado rey no se molestaba ya en fingir cordura. Le consumía la ira. Nos maldecía como traidores. Con gran pesar, le digo. Vuelvo a la zona. Mantened las distancias. Es mi deber soportar esta cara. ¡Que la muerte te libere de tu locura, Leoric! ¡Traidores! Incluso muertos, los ejércitos de Carduras obedecerán a su rey, aunque tú te vieres. Acabamos de llegar a Tristán y he de reconocer que estoy consternado. Es una aldea llena de patanes junto a un monasterio derruido indigno del rey de Canduras. No alcanzo a comprender el empeño de Lazarus por hacer de este lugar nuestra nueva sede de poder. No estoy listo.
Todavía no. Thank you.
¿La estrella caída era un hombre? Interesante. Yo... soy... fui... yo... recuerdo la caída. Normal. Atravesaste varios pisos. No soy vuestro enemigo. Creo... sí. Creo que... he venido a advertiros. La oscuridad. La oscuridad se acerca. Debo... no me acuerdo. Cálmate. Y ven conmigo. La estrella caída era un hombre. Nada más. Me pregunto si tendrá algo que ver con mi cruzada. Lo llevaré con el sabio anciano. Quizás sepa algo. Caín, te presento a la estrella caída. Un hombre no habría sobrevivido. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Un guerrero, creo. Traía noticias importantes, pero no recuerdo. Es posible que tu mensaje sea lo único que pueda salvarnos del desastre. Dime todo lo que recuerdas, forastero, hasta el último detalle. Caigo. Fuego. Una espada de gran poder. Era parte de mí. Se rompió en 3 pedazos mientras caía. Es crucial que encontremos esos fragmentos. Creo que la espada reconstruida te devolverá la memoria. Los hombres cabra arrasan los campos. ¿Podría tener algo que ver con la espada? ¡Claro, claro! Igual que los muertos se alzaron alrededor del forastero, los fragmentos vuelven locos a los hombres cabra. Que yo sepa, están ya todos locos. No les hace falta una espada. Pero registraré esos campos.